seguimiento e investigación, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia desarticuló una red dedicada al ingreso y distribución de diésel y gas licuado de petróleo ecuatoriano con el fin de comercializarlo ilegalmente en Ipiales, aprovechando la diferencia de precios en los dos países. De acuerdo a las investigaciones, se evidenció que estas personas ingresaron más de 12.000 galones de combustible tipo ACPM, aprovechando el subsidio que tiene el vecino país del Ecuador en las estaciones de combustible fronterizas. Durante el operativo se logró capturar a 4 personas, 2 de ellas de nacionalidad ecuatoriana y 2 de nacionalidad colombiana, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades del vecino país, donde serán juzgadas por el delito de contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Donde enfrentarán una pena de prisión entre 3 y 5 años, además de una multa entre 150 y 750 salarios mínimos legales vigentes. Y precisamente para evitar la fuga del gas licuado de petróleo hacia Colombia, la gobernación de Carchi trabaja en un proyecto que cubriría la ciudad de Tulcán a un costo que va de 15 a 18 millones de dólares. Para tener en la ciudad de Tulcán como un plan piloto, que lo vamos a presentar al señor ministro de Energía y al señor gerente de Petroecuador, para que el gas llegue por tubería a cada uno de los hogares. Si bien la gasolina se comercializa a precios similares en los dos países, el diésel y el gas de uso doméstico aún mantienen un margen de diferencia por el subsidio que mantiene el Estado, del cual sacan provecho redes de ecuatorianos y colombianos dedicados al contrabando. Mediante asémilas, motocicletas o incluso mediante vehículos colombianos que pasan por pasos no autorizados y lo trasladan hacia el lado colombiano. El diésel es adquirido en las diferentes estaciones de servicio de Tulcán y el gas licuado de petróleo a las familias que duplican sus cupos de consumo familiar. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.